Bueno, pensaba, podemos pensar juntos, ¿eh? Ruedas, picaportes, alcantarillas, cables, medidores de agua y medidores de gas también. Los delincuentes, caños de aires acondicionados también, quizás por el metal, es que tienen algún valor. Y podemos seguir buscando y nos vamos a encontrar con robos insólitos. Pero este, el que fue esta mañana, puede ser muy riesgoso, no solo para los habitantes de la casa donde roban medidores de gas, sino también para toda la zona. Otra vez roban piezas de un medidor y generan mucho temor a los vecinos. En este caso, y por algunos minutos, sintieron la pérdida de gas luego de que sustrajeran una pieza de esta casilla del servicio. Una pérdida de gas, aparentemente, es porque se robaron parte del medidor, que era un trozo de cobre que había... que tiene todos los medidores de gas. Claro, ¿esto alertó a los vecinos? ¿Estuvo saliendo? Hubo una pérdida mínima que un vecino que se acercó cerró. Y nosotros cuando llegamos no perdía absolutamente nada, llegó gente de Aguas, corroboró de que no había ninguna pérdida y bueno, liberó el lugar. La GUM y efectivos de la empresa llegaron esta mañana a Uruguay al 2000, ya que un llamado alertó sobre la fuga del fluido. Sin embargo, en minutos lograron controlarlo, aunque la familia se quedó sin el servicio. Aparentemente han tomado esa temática de robar parte de cobre que tiene el medidor. Bueno, y ocurrió esto. El robo de medidores y sus componentes de cobre son un tesoro para los delincuentes que luego revenden en el mercado ilegal estas pequeñas piezas que tanto daño hacen al damnificado.